Bueno, hasteko, esker mila gaur arratzaldean hona etortzeagatik. Hemen Bilbo leki dugu nahiko zoriona, ez? Azkenean bakarrik hiru etorri dira, ekoko europear zerrendarako hautagai dauzkagu, daudetak hiru bakarrik. Baina, bueno, nik uste nahiko ondo egotekela bintzat eztabaida pixkat egoteko, ez? Gero aurkeztuko dugu hirurak eta joango gara, hainbat informazio ematen. Arratxaldeon, bienetorri. Bienvenidos a este debate, encuentro con las candidatas a las primarias de ECMO. Son la media o tres de las cuatro personas que han pasado a la segunda ronda. Estamos encantados no solo de tenerlas, sino de ver que el debate ha despertado interés. Que hay gente, no solo de ECMO, sino gente nueva, caras nuevas, a las que invito a inscribirse en una hoja si desean recibir más información, conocernos un poco más. Y al final de la charla, Alfredo, coordinador de ECMO Bilbao, organizador, y José, de la Mesa de Euskadi, pues estarán encantadas de una pequeña esquina, daros algún tipo de información, charlar con vosotras, resolver dudas sobre cómo funcionamos, cómo estamos, lo que hacemos y demás. Y bueno, empezamos con los demás, con las presentaciones. ¿Por qué creo que puede ser una buena pregunta? Pues yo creo que hay que llevar pluralidad al Parlamento Europeo. No sé, muy fuerte, si vale, quieres así, así mejor. Mejor no. Entonces, hay que llevar pluralidad y yo soy mujer y soy joven. Son dos sectores que están ahora mismo muy subrepresentados, no solo en el Parlamento Europeo, sino en todas partes. Entonces, creo que sería importante que entre más mujeres y que entre más jóvenes en el Parlamento. Además, hablo idiomas, hablo francés, hablo inglés y bueno, castellano, claro. Y bueno, también hablo catalán, que ahora nos viene bien para nuestros compañeros de Alianza. Además, soy economista y trabajo en temas de energía, sobre todo de energías renovables, que creo que son dos sectores que fundamentales en política y en todo, y creo que es importante controlarlos para poder trabajar en soluciones a la situación de la ciudadanía. Y luego, sé bien ser diplomática cuando hace falta, y soy muy diplomática, pero también sé cuando se puede y cuando hace falta meter caña, y si hace falta, lo hago. Así que, ahí está. Me toca, ya las he encontrado, o sea que no hay tanto estrés. La frase de Flo no era tampoco lo que esperábamos, pero es bonita también. Europa como realidad, camino y esperanza. Y ahora de nuevo, pues Flo, ¿por qué crees que puede ser un buen eurodiputado? Para saber dónde voy. Bueno, en base. Bueno, mira esto. Eso es para el streaming, ¿no? ¿Para qué es? Para la cámara. Para la cámara. Vamos a dejarlo aquí en paz, como lo menos, por los amigos. Bueno, es como esta frase porque creo que realmente lo que hace es definir bien cómo siento Europa, como realidad, como camino, como esperanza. Primero como realidad, realidad personal para mí. Es decir, mis abuelos son polacos, son rusos. Mis abuelos dos polacos se conocieron en un campo de refugiados en Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Y yo estoy seguro que hoy en día estaría muy orgulloso de saber que sus dos nietas, mis dos hijas franco-españolas, están viviendo en un espacio de paz. También es un camino porque entiendo que hoy nos estamos enfrentando a unos retos globales que son ecológicos, económicos, sociales y democráticos. Y para eso necesitamos más Europa. Y por supuesto, otra Europa, basada en la solidaridad, basada en la democracia, basada en la ecología y basada en los derechos. Y además es una esperanza, porque también es una cuestión de fe y creer en algo. Yo creo en Europa. Creo que con Europa podemos salir de la crisis y creo que con la ecología política podemos sacar a Europa de esta crisis y podemos ir hacia un mundo que sea más sostenible y más justo. Bueno, Reyes dice que duerme poco, pero sueña mucho. Bueno, pues muy buenas tardes, encantada de estar aquí en Bilbao con todas vosotras y sobre todo con una ocasión tan importante y que yo creo que para todos es un motivo de orgullo.
hacen en este país y ser pioneros en plantearnos otra manera de hacer las cosas, en plantear otra manera de estar en política y de intentar demostrarle, sobre todo a los desafectos, que se puede. Yo por eso digo que duermo poco y sueño mucho, porque trabajamos mucho. Es una de las características de los hombres y de las mujeres de ECO. El trabajo incansable, el ser inasequible al desaliento. Y no solamente trabajar por trabajar, trabajar por transformar las cosas. Por eso digo también que sueño mucho. Sueño con que vamos a cambiar las cosas. Sueño con que vamos a poder convencer en esta campaña a la gente, a esa gente que tiene un discurso derrotado, que ya encuentra que votar no sirve para nada, vamos a convencerla para cambiar la mayoría que nos gobierna en Europa, porque sin cambiar la mayoría que nos gobierna en Europa no vamos a hacer nada ni allí ni aquí. Ese soñar colectivo, yo creo que en ese mi papel, o por lo menos como yo me lo planteo, yo no estoy ni más ni menos preparada que ninguna de las 70 personas que se han presentado en este proceso de primarias. Y evidentemente no hay competiciones por trabajo, todo el mundo deja un montón de horas, todo el mundo deja un montón de tiempo, todo el mundo deja un montón de sueños, de cuestiones personales en el camino. Yo me presento porque creo que tenemos que dar un relato de lo que ha pasado y por qué ha pasado, pero también tenemos que dar una salida de futuro. Y esa salida de futuro necesita ser emocional, necesita conectar con la gente. No solamente tenemos que ser capaces de explicar lo que está pasando y de explicar a dónde queremos ir, tenemos que emocionar y tenemos que implicar a la gente. Tenemos que explicar a la gente que va a ser una pelea muy dura y que va a haber que pelear en el mismo día. Y yo creo que tengo el empuje, las ganas, y yo lo siento, pero es que yo no soy nada diplomática en eso. Creo que la pelea va a empezar desde el primer día. Pero también me presento porque creo que para hacer las cosas que queremos hacer en Europa y en el Estado español, tenemos que generar mayorías muy amplias. Porque las resistencias van a ser muy grandes. Y cuanto más mayorías seamos, menos van a poner con nosotros. Tenemos que ser capaces de generar ese lobby ciudadano que sea el que realmente gobierna en Europa. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser plurales, tenemos que ser mixtos, tenemos que apostar por los espacios, y yo creo que eso es una de las cosas que he trabajado en estos años en ECO. Bueno, muchas gracias a los tres. Ahora vamos a conocer al cuarto candidato, que vive en Bruselas. No ha podido venir, no ha podido tampoco conectarse y nos ha enviado un vídeo de presentación. Él es Guillermo Rodríguez y nos cuenta quién es en este vídeo. Aitor, quita el cabezón, Aitor. En esta Europa los jóvenes no tenemos sitio. Estamos sobrepresentados, discriminados en las instituciones. Nadie defiende nuestros intereses porque por debajo de los 18 años no votamos y por encima nos interesa la política. En la crisis estamos pagando la peor parte. Desempleo juvenil, precariedad. Los que podemos nos vamos en esta movilidad forzada y los que no se quedan dentro. Tenemos que ser nosotros. Tenemos que dar un paso adelante. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. La gravedad de la crisis en nuestro país se sabe principalmente a la crisis democrática, a la crisis de las instituciones y a la crisis de nuestros partidos políticos, cerrados, enquilosados, ya que democracia significaba exclusivamente votar para el trabajo. La unión de la izquierda es importante, pero es menos que la redefinición de las estructuras democráticas. Y para eso,
aquí mi compañera les va a entregar unas pizarritas y en estas pizarritas vais a tener que ir respondiendo a una serie de preguntas que vamos a ir haciendo. Esto lo hemos visto muchas veces en la tele. Una pregunta, cuatro respuestas posibles, A, B, C, D. Escribís la respuesta que queráis y luego nos contáis qué habéis respondido. ¿Qué escribimos? A, B, C, D. O A, B, C, D o la palabra clave. Sí, es la palabra clave, la palabra clave. Vamos a ver, ¿qué va a ser lo primero que hagas cuando acaben las primarias? A. Dormir. B. Revisar el programa electoral. C. No coger un avión, coche, autobús o tren en semanas. C. Irme a las Fallas de Valencia. ¿Vas a vivir? Dormir, revisar el programa electoral, no coger un medio de transporte en semanas, ir a las Fallas de Valencia. ¿Puede ser dos? Algunos han destacado que los aprovecho en la siga municipio electoral también. El programa electoral de ECO sale hoy a consulta pública y por lo tanto hacer todas las aportaciones que queráis. Entrando en nuestra web podéis acceder, no me acuerdo yo ahora cuál era la dirección, pero vamos, partidoeco.es seguro que aparece en la página. Vale, ya está. Esto es para que cuando luego nos digan que tenemos que participar en los procesos electorales, es muy importante y demás, para que sepamos lo que nos toca. Es importante, ¿no? Bueno, pues después de lo primero que hagas para pagar las primarias, ahora lo primero que hagas cuando llegues a Bruselas, porque vais a llegar a Bruselas, eso lo sabemos. A. Brindar con una cerveza belga. B. Atracarme a bombones belgas. C. Comerme un gofre con chocolate y nata. D. Subir a Twitter una foto de mi despacho de eurodiputada o eurodiputada. Lo primero era la cerveza. Dejamos una opción múltiple también. Lo primero. Después de bajar del avión, besar el suelo. Hay que mojarse. Venga, todos al Twitter. Pero por todos vosotros. Gofre con chocolate con cerveza. No, puede ser Cecona. Primer día de eurodiputada. Encima de la mesa tenéis cuatro dosieres prioritarios para las próximas reuniones. Empleo verde, juventud, energías e iniciativa legislativa europea. ¿Qué haces? A. Las ordeno según las fechas de las reuniones. B. Elijo y os mojáis y elegís una. C. Me voy a buscar provisiones, una almohada para pasar la próxima semana viviendo en el Parlamento Europeo. C. Monto una PRIP, a ver qué prefieren las bases. Monto una. Así es una aplicación móvil que ha lanzado últimamente ECO, que permite hacer consultas masivas online, pues para todo tipo de cuestiones, una herramienta de democracia. Sí. Si no, vale. Las ordeno por fecha, elijo uno de los temas, busco provisiones y una almohada, o elijo o consulto a la pasada. Tic-tac. Pero eso no vale. No vale ser tan pelotas. No, lo siento. Por favor. Que se cante lo que se pone, que no se ve el carajo.
abrí el C que era me voy a buscar provisiones, etc. Y además, no con abrí y abrí también. Así que todo el mundo a consultar a las bases. Tengo que tener los ojos, ¿eh? Bueno, la siguiente pregunta. Ay, no sé si tenéis que aprender a las vuestras. Elige banda sonora de estas primarias. Hay opciones, ¿eh? Reyes tiene. Es verdad. Pues apunta la primera y además una de estas. A ver, la primera. Europe Swing Celebration de Rosa de España. Valencia de Vino Bravo. Amigos para siempre de los Manolos. Y resistiré del modo dinámico. No, me las iba a cantar Chema, a mí no me das nada. No, no, no. Vale, repetimos. Europe's Living a Celebration, Valencia, de Nino Bravo, Amigos para siempre de los Manolos, y Resistiré del Dúo Dinámico. Nadie dijo que fuera mal. ¿Respuestas? Resistiré. ¿Aquí? O sea, en mi lista. En su lista, de nueva, resistiré. Playlist, sí. Yo las dos últimas. ¿No? Las dos últimas. Resistiré y amigos para siempre. Amigos para siempre. Explícanos lo de amigos. Amigos para siempre. Siguiente. How fluent is your English? Medio alto, good enough, working language, meeting, reading, reports. A, medio alto, B, good enough, C, working language. La D. Respuestas. Meetings, reading reports, lengua de trabajo, alto, lengua de trabajo. Vale. Prueba superada. Bueno, esta tiene trampa. Y en esta os vamos a dejar que os expliquéis, que maticéis, lo que queráis. ¿Con qué te identificas más? Con Cristina. No, pero casi. ¿Con un tomate maduro? ¿Con un guisante? ¿Con una sandía? Soy daltónica, no distingo el verde del rojo. Y respuesta Masterchef. Haz tu receta. Esta es la de la fruta. Venimos en el autobús con la próxima de la fruta. Pues ello, tomate maduro, guisante, sandía, soy daltónica, respuesta Masterchef. Haced una receta. Podéis explicar y matizar. A ver, tenemos una Macedonia. Muy bien, Masterchef. Tenemos un guisante y tenemos una sardía, ya sabes que Cervantes nos quería mucho y dijo que somos como una sardía. Verdes por fuera y rojos por dentro. Soy de atómica, no te puedo ver. Podéis explicarlo. ¿Queréis dar alguna explicación? Sí, sí. Hombre, yo creo que no sé si he cogido el correcto. No hay respuesta correcta. No. Hombre, yo creo que conecta un poco con lo que quisimos desde el principio, que fuera la imagen de eco. No decantamos por ningún color y utilizar cada día uno, incluso pues como lo llevo aquí, pues mezclado. O sea, yo creo que está muy bien que eco sea un espacio en donde, independientemente de lo cerca o lejos que esté, estemos de los colores, pues no sea un espacio de trabajo y sea un espacio de encuentro entre distintas propuestas
y que al final importe más dónde vamos que de dónde venimos. Me ha hecho interesante porque justamente tiene el color verde. Ha asumido el análisis complejo de ecología política. Y además, porque me encanta el guisante, y además tengo una cuenta pendiente con ellos, es que no crecen en mi huerto. No lo consigo. Las habas, perfecto. Tenemos el huerto en la chanda, no en la chanda, vieja del flanco. Pero si alguien sabe por qué no tienen que crecer, por qué no crecen la chanda, que venga a ver un domingo por la mañana en la huerta comunitaria y que nos ayude. Además, me gusta también porque crece dos veces al año. Entonces, es una planta bastante agradecida con nosotros. Y me encanta, os digo. Interesante, fresco, crudo, es buenísimo. Bueno, a mí también me gusta mucho la sandía. Y no tanto por verde por fuera, rojo por dentro, sino por verde rojo unido, que creo que es importante. Y bueno, también porque es una fruta fresca y que está muy rica. Bueno, ahora vamos a entrar ya en el debate en sí. Oye, puedes aprovechar y para tomar notas y para detrás del debate. Bien, el debate en sí lo hemos estructurado en tres partes, voy a decir tres temas, pero como los terceros es algo así. Son tres partes. La primera es políticas de igualdad y LGTB. La segunda es cohesión territorial y política regional. Y la tercera parte les hemos pedido que elijan un tema, el que ellos prefieran, cada uno de ellos, y exponen. En las tres lo que van a hacer es exponer un poco cuáles son durante dos minutos aproximadamente. ¿Cuáles creen que tienen que ser las líneas principales en ese campo? Y luego vamos a dejar también un espacio para que puedan debatir entre ellas y si queda tiempo también sacaremos la opción de preguntas desde el público. Aparte de esto, una vez que terminen las tres partes también va a haber otra opción, otro rato, para que se hagan preguntas desde el público, ¿vale? Para las preguntas desde el público vamos a pasar unas hojas para no andar perdiendo tiempo levantando manos y demás. Si queréis hacer alguna pregunta sobre algo de lo que se ha preguntado, pues, o sea, de lo que se ha comentado, la anotáis, nos la pasáis y nosotros ya juntamos todas y las vamos haciendo. ¿Vale? Bueno, primer tema, ¿por qué hemos elegido? También vamos a explicar un poco por qué hemos elegido estos dos temas. Inicialmente habíamos hablado habíamos comentado la posibilidad de utilizar un poco los grandes ejes de campaña, la ecología, la regeneración democrática, Europa como concepto. Pero hemos visto que de esto ya se ha hablado mucho y además son temas que van a salir siempre transversalmente en todo el resto. Por lo tanto, hemos elegido los temas que personalmente nos interesan. Aquí hemos sido egoístas, para algo somos aquí hoy los jefes. Personalmente nos interesan, pero además de eso, creemos que se ha hablado poco todavía de ellos. Entonces, el primero de ellos, que es políticas de igualdad y derechos, también. Creemos que es un tema básico y que también, aparte de ser un tema básico de la política europea, también es un tema básico de ECUO y por lo tanto, pues os pedimos, como decía, que dos minutillos más o menos, tampoco te extendáis mucho porque luego vais a tener claro para adelante, nos contéis cuáles son las líneas básicas que creéis que tenemos que trabajar desde ECUO en este tema con perspectiva europea. ¿Empezaba Inés, no? No. Ah, empezaba, vale. Sobre igualdad y derechos, son los puntos, ¿no? Igualdad y derechos. Bueno, a mí me gusta recordar quizás que la igualdad es un derecho y sobre todo es un valor fundacional de la Unión Europea. Desde el Tratado de Roma, en 1957, tenemos, por ejemplo, inscrito que hay igual salario, igual trabajo, igual salario. Eso desde el 57, cuando muchos países de la Unión Europea no lo tenían inscrito. Y eso lo tenemos que recordar y lo tenemos que luchar, porque es un derecho fundamental para las personas y principalmente para las mujeres. Y además tenemos que saber que la Unión Europea, por ejemplo, no se encuentra esos temas, esas temáticas dentro de políticas sociales, sino que está dentro de la dirección
de justicia, porque es un problema, es un asunto de justicia, no es una concesión social que hacemos a las mujeres. Las mujeres tienen derecho de tener igualdad. Y aquí los verdes han trabajado durísimo esos temas. Primero, por ejemplo, hace poco, apoyando a la comisaria de Justicia, Derechos y Ciudadanía, que se llama Reni, apoyando justamente que tuviéramos por lo menos el 50% de mujeres en los consejos de administración. Y también hemos luchado muchísimo apoyando el informe Estrella. Estrella es el nombre de la europarlamentaria socialista que lo ha apoyado, justamente para que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean derechos fundamentales. Por desgracia, se ha perdido por 7 votos este informe para el Parlamento Europeo. Porque tenemos una ola, tenemos gente muy conservadora, partidos políticos, que no están comentando. Y por eso tenemos que llegar en la siguiente legislatura con más fuerzas, para fuerzas progresistas y sobre todo para las fuerzas de la democracia política, que apoyan la igualdad, que apoyan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa. Y luego hablamos de LGTBI, leyes lesbianas, gays, transexuales, transexuales. Tenemos que recordar también que aquí hemos ganado muchísimo en los últimos años en Europa. Y otra vez, gracias a los verdes. Por ejemplo, se ha votado la semana pasada, ya hace 2 semanas, el informe Lunace, Ulrike Lunace, que es una compañera austríaca de los verdes europeos, que ha conseguido que se votara en el Parlamento Europeo una hoja de ruta para luchar contra la homofobia. Y ahora mismo la Comisión Europea va a estudiar este informe para ponerlo en marcha. Y eso gracias a los verdes europeos. Por tanto, estas son las dos líneas importantes. Igualdad y derechos para las personas del colectivo LGTBI. Y yo creo que tenemos que conseguir mantener el pulso para que en la próxima legislatura podamos ampliar aún más esos derechos. Por ejemplo, como dice ahora mismo, la campaña de los verdes europeos. No sé si habéis visto los carteles que tenemos, los verdes europeos. ¿Has visto? Hay uno justamente que dice, somos croatas, nosotros y nosotras también queremos matrimonio homosexual. Yo creo que el Partido Europeo es el único que tiene la valentía de ponerlo encima de la mesa y la campaña electoral. Yo creo que esta es la vía y la esperanza que comentaba al principio y que tenemos que seguir. Efectivamente, tenemos la gran suerte de ir a parar a un grupo aquí en el Parlamento Europeo que se ha distinguido precisamente por la defensa de los derechos humanos, ya en el lugar del mundo que sea, por defender los derechos civiles y políticos de las personas, por defender la igualdad real entre hombres y mujeres y por los derechos LGTBI. Yo eso no lo voy a poner. Yo quiero poner más en contexto que nos encontramos, en el contexto donde vamos a trabajar políticamente las propuestas de ECO. Yo creo que vivimos unos años de involución que no solamente han significado recortes en las políticas económicas y sociales, son recortes que justifican retrocesos ideológicos, retrocesos en unos valores dentro de la Unión Europea que no podemos permitir. Es decir, que se sigan violando en Europa derechos humanos, pues, por ejemplo, que se consienta que gobiernos de Estados miembros violen derechos humanos, como hemos asistido esta última semana en Melilla. En retrocesos como la reforma de la ley del aborto, debíamos vivir en un espacio transnacional en donde esos retrocesos no fueran posibles, donde el estándar de derechos fuera la exigencia. Es decir, estamos hartos de que en cumbres europeas se pongan de acuerdo en rescatar a los bancos, en políticas económicas que hacen daño a la gente, y no se pongan de acuerdo. Tenemos que trabajar para que cambiar la mayoría de Europa, para que se pongan de acuerdo efectivamente que todos los europeos y todas las europeas tengamos los mismos derechos independientemente del lugar donde vivamos, y que efectivamente los derechos sociales, los laborales, los de género, la igualdad en general entre las personas sea respetada. Yo creo que tanto en políticas de género como en políticas LGTBI, la política debe ser transversal. Es decir, tenemos que hacer un análisis de género dentro de todos los departamentos, independientemente de dónde esté radicada la responsabilidad final en quien ejecuta las políticas, pero efectivamente no, tenemos que tener un enfoque que supere las diferencias entre hombres y mujeres dentro de Europa y sobre todo
ya no solamente un problema de hombres y mujeres europeos, es que entre las europeas de distintas zonas también hay diferencias. Tenemos que trabajar porque Europa sea el vehículo de extensión de derechos y que las mujeres en Europa tengamos unos estándares mínimos que reclamar a nivel europeo. Por eso necesitamos menos estados y más Europa. Necesitamos que todas esas estrategias sean compartidas por los estados, pero que sean pilotadas desde Europa. Bueno, esta semana, como sabéis, ha salido un informe sobre la desigualdad salarial en España y, bueno, es un ejemplo de lo que está pasando en la Unión Europea. Decía que para que un hombre y una mujer ganaran lo mismo, la mujer tenía que trabajar 84 días más. Entonces, esto, como digo, no solo ocurre en España, sino que es un tema a nivel europeo. La imagen que se tiene de los eurodiputados en el Parlamento es la de, bueno, o sea, se dice mucho en los debates que hemos tenido estos días, que es la de hombre con traje y blanco, hombre blanco con traje. Entonces, por supuesto, la representación femenina en el Parlamento no llega al 50% y eso creo que es un primer paso que hay que dar. No solo eso, sino, por ejemplo, estaría muy bien tener una presidenta de la Comisión Europea. No solo tener hombres, bueno, y así se llama Skakeler, pues mejor todavía. O tener, por ejemplo, pues comisaria de energía, comisaria de asuntos económicos, y no, pues ahora pues, sí tenemos comisaria de justicia, pero luego las mujeres están en ayuda humanitaria, en cooperación tampoco. O sea, en comisarías que son importantes, por supuesto, pero que no son las más importantes. En cuanto a derechos LGTBI, también de igualdad, yo creo que la Unión Europea tiene una responsabilidad de, como ha dicho Reyes, de exportar derechos. Entonces, ahora mismo pues se está ocurriendo una violación de los derechos de LGTBI en Rusia y la Unión Europea está completamente sometida a Rusia porque exporta gas. Entonces, Rusia es el principal país de donde se exporta, de donde se importa gas y petróleo la Unión Europea. Entonces, que viola los derechos LGTBI, pues la Unión Europea dice, bueno, pues nada, si no lo hacéis mejor. Pero no faltan medidas un poco más ambiciosas, en mi opinión. También, por ejemplo, el feminicidio que está ocurriendo en América Latina, bueno, y aquí un poco también, la Unión Europea también puede tener medidas más ambiciosas, más valientes para intentar solucionarlas. Entonces, yo creo, como ha mencionado Florent, el informe Lunacek que está muy bien, es un ejemplo de lo que se puede empezar a hacer y que la Unión Europea tiene el potencial de tener un poder político mucho mayor del que tiene, con el enorme poder comercial que tiene, y que por tanto debe apostar por políticas valientes y políticas ambiciosas. Bueno, ahora igual un turno de réplica, de debate, de matizaciones entre vosotros, o prefieres que pasemos a las preguntas. Sí, pasamos a las preguntas. Si no, más que las preguntas sean un poco así. Vale. Yo lo hemos hecho, así que conocemos aquí. ¿Alguna pregunta? Estado del país en el que vives y qué es lo que propondréis en esta línea. Propongo, voy a hacer todas las preguntas. Vale. Relacionadas con este tema, medidas concretas de política social que apoyaríais desde el Parlamento Europeo,
y sobre la igualdad de derechos al trabajo y la restricción a la libre circulación de ciudadanos a partir de los 3 meses si no tienen medios económicos. Repito. Derecho al trabajo y la restricción de la libre circulación de ciudadanos a partir de los 3 meses si tienen, no tienen medios económicos. Y me pasa a mostrar sobre de qué manera Europa puede parar la ley antiaborto en España. Aborto, derecho al trabajo y movilidad en el caso de los recursos y política social. Tengo que hacer eso. Bueno, sobre la adopción monoparental, yo creo que seguir trabajando, seguir apostando y sobre todo yo creo que hace falta, aparte de una legislación, yo creo que mucha sensibilización, mucho trabajo de lobby como hizo la federación aquí cuando se aprobó el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Yo creo que hay una tarea de hacer campañas y de efectivamente no tolerar sobre todo procesos pues que lleven a la homofobia y que efectivamente no se vuelva en contra. Pero el trabajo, o sea, que desde la dirección, el objetivo es lograrla efectivamente a nivel europeo. Yo creo que nos olvidamos de que una cosa que proponemos los Verdes, que es el proceso constituyente, donde se propone salir con una carta de derechos. Lo lógico es que esta carta de derechos fuera lo más amplia posible y estas cosas pues, se pudieran recoger y bueno, pues, no dependiera del estado donde se viva para efectivamente poder tener un matrimonio igualitario o el tema de la adopción. Sobre las restricciones de la libre circulación, a mí me parece una paradoja tremenda que en Europa circulen las mercancías, circulen los capitales sin absolutamente ningún control y ninguna obligación y no puedan circular las personas, ¿no? Yo no estoy por que haya restricciones, es más, es que yo creo que en esa transición de la economía que planteamos puede haber recursos, puede haber trabajo para acoger a quienes quieran venir. Pero sobre todo lo que yo creo que hace falta es también una política de cooperación que solucione las causas por las que esas personas se ven obligadas a dejar sus países, ¿no? Y ahí yo creo que la Unión Europea tiene que ser mucho más ambiciosa. Con respecto a la ley del aborto que va a hacer Europa, yo creo que Europa puede ponerse bastante, puede presionar bastante al gobierno español asegurar los derechos dar una instancia de apelación a los derechos de las mujeres a la hora de defenderse desde luego este ataque. Yo creo que con mucha mayoría absoluta que se tenga hay cosas que no se pueden hacer. Y yo creo que no es que sea contraria, yo creo que es contraria incluso a la propia Constitución española. Es decir, con una combinada estrategia de movilización de recursos y de presión por parte de Europa podemos parar la ley del aborto. Y no sé si me dejo algo. Pues a ver, en cuanto a la adopción homoparental en Europa, pues un poco la idea de ir hacia una homogeneización de derechos en toda Europa, tanto en la adopción como el matrimonio, como medidas que en algunos países son muy ambiciosas y que deben extenderse al resto de países. Yo he vivido 7 años de mi vida en países de vías de desarrollo y es que me parece algo tan básico, quiero decir, si hay gente que quiere adoptar y hay niños que quieren ser adoptados, es que es 2 más 2. O sea, entonces, por supuesto que lo apoyo y creo que vamos hacia eso, poco a poco, pero vamos hacia eso, hacia conseguirlo. En cuanto a la libre circulación de trabajadores, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Reyes, y no solo con los trabajadores europeos, sino también con todos los que están en la Unión Europea. La idea que decía antes de que la Unión Europea tiene una responsabilidad con
situación es así por cómo vivimos nosotros. Entonces, por ello tenemos una responsabilidad, no solo en acogerles, sino en ayudarles a superar su situación. ¿De qué manera Europa puede parar la ley del aborto? Pues la Unión Europea debe garantizar que se cumplan los derechos en sus países miembros, y esto es un derecho fundamental de las mujeres, y lo primero sería un pronunciamiento fuerte por parte de la Unión Europea, que no lo ha habido. Bueno, es muy interesante hablar de derechos sociales, porque es verdad que son 10 derechos fundamentales que ya tenemos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, ya tenemos una Carta de Derechos Fundamentales. Pero lo que pasa luego es que las competencias sobre derechos sociales suelen ser competencias estatales. Eso hay que recordarlo también, y aquí a veces nos encontramos con un muro. Y de hecho, el informe Estrela sobre derechos sexuales y reproductivos no se abordó también por eso, porque muchos conservadores, incluso no conservadores, decían no, eso tiene que ser una política estatal. Así con argumentos un poco falacios, pero pasar y para evitar tener que debatir esto. Y es verdad que hay diferencias muy importantes sobre temas de adopción, por ejemplo, sobre temas de aborto entre diferentes países. No es lo mismo estar en España o estar en Chipre o Malta, por ejemplo. Tiene absolutamente nada que ver. Pero sí es verdad que el Parlamento Europeo tiene capacidad de hacer muchas cosas. Porque si el informe de Estrela hubiera pasado, era un instrumento de presión justamente para la ley del aborto en España muy importante, muy importante. Y lo podemos plantear de nuevo en la siguiente legislatura, porque 7 votos son muy pocos. Y eso también depende de vosotras, de nosotras. En general, presionar a los eurodiputados y a las eurodiputadas para que acepten este tipo de informes, para luego que nosotros podamos presionar a la Comisión Europea. Porque sí tenemos capacidad en las políticas sociales de hacer cosas. Porque es verdad que he dicho que competencias son las estatales, pero unas cuantas sí son europeas. Por ejemplo, salud de los trabajadores. Una cosa tan importante como esto. Eso se codecide en el Parlamento Europeo, con el Consejo Europeo, por ejemplo. La directiva de tiempo de trabajo, que luego podemos comentar, se decide en el Parlamento Europeo. Ahí tenemos una lucha muy fuerte desde hace 10 años. La directiva de trabajo se ha cerrado desde hace 10 años. Y para mí esta es una de las prioridades de la siguiente legislatura, para que nadie pueda trabajar demasiado. Porque incluso en el medio no hay límite, por ejemplo, de tiempo de trabajo. No hay límite. Y en el Parlamento Europeo sí que podemos homogeneizar, por lo menos, los tiempos de la jornada laboral. Entonces, la Unión Europea sí que puede hacer cosas. Por supuesto, en el aborto es más complicado, porque es una ley estatal, ya lo hemos comentado, pero sí que puede presionar. Y aquí tenemos que reconocer el trabajo, otra vez, por ejemplo, de Raúl Romeva, el eurodiputado verde que tenemos de Cataluña, que ha hecho una gran labor, ha denunciado, ha presionado, y ha estado aquí para realmente podemos estar orgullosos de él. Y entonces, el último tema que quería tocar sobre política social también, porque sí, tenemos que reclamar, como dices, Karim Aneri, voy a ir con esto, porque ella ha defendido muchísimo con otros también lo que es la garantía juvenil europea. Es decir, dar a las personas jóvenes de menos de 25 años la capacidad, la posibilidad de tener o bien un trabajo o bien una formación después de un tiempo de 4 meses. Lo único que falta, y eso también es una lucha para la siguiente legislatura, es tener más fondos para esta iniciativa. Y para terminar sobre migraciones, aquí es verdad que hay que diferenciar dos migraciones muy diferentes. Las migraciones dentro de la Unión Europea, y además tenemos el espacio Schengen, que existe, que hay que recordar, tenemos que aplicar el espacio Schengen, y las migraciones desde fuera de Europa hacia Europa. Aquí claramente estamos hablando de los dramas humanos, como Ceuta, Melilla, Lampedusa, con 25.000 muertos en 20 años. 25.000 muertos. Esa es la realidad que hemos tenido. Y aquí claramente yo quería añadir una sola cosa: si queremos ayudar, cooperar con los países del sur realmente, una cosa importantísima, fundamental, es cambiar el modelo de producción y consumo en el norte. Es una condición indispensable, fundamental, central. Sin esto no habrá posibilidad de desarrollo en los países del sur. No sé si queréis comentar algo más sobre estos temas o algo que se os haya ocurrido, si no, pasamos al siguiente tema. Vale, bueno, si os parece, pasamos al siguiente tema que les habíamos propuesto a las candidatas, que es la política regional y de cohesión. ¿Por qué hemos pensado este tema? Igual esto suena así, política regional de cohesión. Si os digo fondos FEDER y Fondo Social Europeo, igual ya os sitúa más. Lo hemos elegido por dos razones.
Primero, porque política no solamente leyes, decisiones y demás, sino presupuesto. Muchas veces se ve qué tipo de política hacen las instituciones viendo al presupuesto. Los fondos regionales, en general, suponen el 40% del presupuesto de la Unión Europea, el 45% de los fondos que la Unión Europea invierte en España. Entonces, al final es el instrumento financiero que la Unión Europea tiene para poner en marcha sus políticas, la famosa Estrategia 2020, por ejemplo, todo el dinero que se va a dar a las regiones, sobre todo a las regiones más desfavorecidas, donde hay más desequilibrio territorial, se trata para poner estos objetivos. Entonces, por eso creemos que es algo que no ha salido en campaña y que este Parlamento, por primera vez, va a tener la capacidad de revisar los presupuestos que se han aprobado para el periodo 2014-2020. Uno de estos eurodiputados y eurodiputadas votará una nueva recolocación de presupuesto a la legislatura. Entonces, creemos que es importante saber, conocer y debatir la política regional y de cohesión. Pues, bueno, como has dicho, esta es una de las partidas más importantes del presupuesto europeo, que luego no supone tanto presupuesto. Luego, cuando ves los números, dices, pues sí, es lo mismo que se gasta en el ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, ya que estamos aquí. Entonces, sí. Están enfocadas, como sabéis, a reducir la desigualdad entre países. Los países del sur de Europa han sido prioritarios durante bastantes años. Ahora que han entrado, bueno, ahora no, ahora va más enfocado hacia los países del este. Y yo creo que tienen que replantearse. No solo deben ser dedicados a reducir la desigualdad entre países, sino creo que hay que ir más allá. Por supuesto, reducir la desigualdad entre regiones, entre países, ya sabemos la polaridad que hay en España, que es el caso que conocemos. Y también, sino eso, reducir la desigualdad entre regiones, pero también reducir la desigualdad entre personas, que al final es lo que queremos todos y todas. Entonces, reducir tanto entre niveles de rentas y también entre generaciones. Florina ha mencionado antes la garantía juvenil. Yo creo que los fondos de cohesión también podrían enfocarse hacia programas así para reducir la desigualdad entre generaciones. También, sí que hace falta más presupuesto, también en mi opinión añadiría que también hace falta que se garanticen los derechos laborales y que no sea Ale, trabaja, tú joven que estás en tu casa, trabaja, pero no trabajas en cualquier cosa, sino que se garantice cierto nivel de condiciones laborales. Y también creo que se podría enfocar hacia sectores de la economía más afectados, sobre todo pues, sectores con un paro muy alto, el sector agrícola, el sector de la pesca, y bueno, podría seguir el sector de la industria. Creo que tiene que ir más hacia reducir las desigualdades entre personas, más que hacia reducir las desigualdades entre países. A mí me gusta esta pregunta porque además permite entroncar con una pregunta fundamental de ecología política. La ecología política en el fondo pregunta algo. ¿Por qué? ¿Para qué estamos conduciendo, trabajando? Y en este caso, ¿por qué, para qué tenemos fondos estructurales? Los últimos 30 años, que sea el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o el Fondo Social Europeo, el FSE, han servido, en España principalmente, ¿para qué? Construir las tres A's, como los llamamos. Las aves, los aves, autopistas y aeropuertos. Entonces, FEDER sí. ¿Pero qué tipo de FEDER queremos? ¿Queremos desarrollar este tipo de infraestructuras? Yo creo que no, justamente. Entonces aquí tenemos que contestar. Necesitamos más dinero desde la Unión Europea para crear más solidaridad, más cohesión, pero siempre pensando en invertir realmente en los sectores que sí valen la pena. Y además eso ya lo marca ahora mismo los nuevos fondos estructurales. Ya lo marca. Te marca que tienes que invertir en innovación, en juventud, en energía renovable. De hecho, tenemos que llegar ya al 20% de energía renovable en 2020. Y con todas las políticas actuales que está haciendo el gobierno de Rajoy, de hecho, vamos a perder estos fondos. Porque además son fondos condicionados. No son fondos que se dan de por sí. Así, ya, toma el dinero, haz lo que quieras. No, no. Son fondos que tienen que ir con un objetivo.
Entonces, aplicando la ecología política a los fondos FEDER y Fondo Social Europeo, esto puede ser bastante potente, porque podemos reorientar el modelo de producción y de consumo. Y además es verdad también que tenemos que aumentar en general el presupuesto de la Unión Europea, que es un enano político presupuestario, un enano, solamente el 1% del Producto Interno Bruto, el 1% del PIB, cuando realmente Estados Unidos está llegando al 20%. Esa es la gran diferencia. Si queremos fondos, tenemos que pensar en clave europea. Y si queremos pensar en clave europea, necesitamos aumentar este presupuesto realmente, para que sea real y para que pueda ir a las personas y además de forma respetuosa con la naturaleza. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer también nosotros es un poco asumir una autocrítica sobre cómo hemos consentido o votado que esos fondos europeos también se hayan utilizado como se han utilizado. Es decir, como decía Flore, en las presas, todo el mundo queríamos en nuestra comunidad nuestro AVE, nuestro aeropuerto, nuestra autopista. Y para eso, efectivamente, es para que el núcleo fundamental de la financiación que nos ha venido por parte de estos instrumentos financieros. Hay que darle la vuelta, efectivamente. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que ofrecer son perspectivas. Por una parte, pedir una revisión de esos criterios de convergencia que no funcionan ya. Ya han entrado en crisis y no explican realmente cómo vive la gente. Las grandes cifras macroeconómicas que sirven para que las regiones se coloquen en unos fondos o en otros o tengan derecho a unos fondos u otros, eso ya no explica nada. Nosotros podemos sostener ya, fijaros que a nosotros nos están diciendo estamos saliendo de la crisis, pues evidentemente por muchos indicadores macroeconómicos que lo quieran explicar, no explican cómo vive la gente, que al final es el asunto. Por lo tanto, tenemos que cambiar los criterios de convergencia, es decir, en qué queremos converger los ciudadanos europeos, en estándares sociales, en estándares de vida, en acceso a recursos, queremos converger en condiciones laborales, queremos converger en impuestos, queremos converger en estas cosas. Bueno, pues vamos a utilizar todos esos instrumentos para que efectivamente la convergencia que nosotros queremos se produzca. Y eso solo va a ser de una manera, y es cambiando efectivamente, como decía Flore, la manera de vivir y la manera de consumir. Tenemos que explicar a la gente que nosotros queremos los fondos para cambiar nuestro tejido productivo, para crear actividad económica de otra manera, no para especular, sino para satisfacer necesidades. Satisfacer necesidades y dar condiciones de vida y generar además actividad económica que nos permita además obtener derechos y no dependiendo de ninguna inversión extranjera ni de la estabilidad de ningún mercado. Queremos conservar la vertebración social y queremos crear economías locales y fomentar el empleo. Para eso queremos los fondos, esa es la convergencia que tenemos y para eso tenemos que darle la vuelta al instrumento, desde su inicio hasta su cumplimiento. Y efectivamente es verdad que, por ejemplo, nosotros vamos a perder mucho dinero porque efectivamente no vamos a estar en las prioridades que van a tener esos instrumentos financieros, pero también es verdad que si Europa hubiera sido más seria en la concesión de esas subvenciones, igual ahora no tendríamos aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches y los aves a Pipiplén. Gracias. Bueno, no nos habéis pasado ninguna pregunta escrita sobre el tema regional. Ah, sí, María. Ahora no, muy bien. Mientras llegan los papeles, yo me tengo preparada una y yo creo que entró un poco con los criterios de convergencia que hablaba de ella. Y es que tradicionalmente los fondos regionales se usan como arma política. Tenemos aquí el doble filo. España, país tradicionalmente receptor de fondos políticos, ya en el último periodo presupuestario se redujeron y el que no se reciban se acusa al gobierno de turno de que no ha sabido negociarlos, que no ha sabido hacerlos. Entonces, ¿qué pedagogía? ¿Cómo explicar desde ECO realmente qué son los fondos estructurales? O sea, ¿cómo buscar el equilibrio entre lo que nosotros necesitamos como país y lo que es bueno para toda Europa?
propuesta de la solidaridad regional y de las personas. Bueno, sí. Hay unas cuantas y además son largas, así que os comprometéis, en el caso de que seáis diputadas, a potenciar con medidas específicas la revitalización de los asentamientos rurales, médicos, escuelas, etc. Actualmente, esta es otra, actualmente mucha legislación en muchas materias, pero pocos recursos humanos y materiales en los estados, por ejemplo España, para que esta legislación se cumpla. Pocos inspectores de trabajo, por ejemplo. ¿Qué inversiones creéis prioritarias para que se garanticen los derechos de la ciudadanía? ¿Cómo conjugamos más fondos y más decisiones en la Comisión y el Parlamento y que las decisiones se tomen más cerca de los de las bases, barrios, pueblos, regiones, etcétera? ¿Cómo hacer este puente? Dentro de la temática de los territorios, ¿cómo promover otra movilidad en Europa con otros medios de transporte? ¿El AVE está malo? A mí me gusta viajar en tren. A mí viajar en tren también me gusta, lo reconozco. ¿Condicionado a qué? Proponer hacia dónde deben ir. Entiendo que se refieren a los fondos y las condiciones, lo que comentaba Flo, de que los fondos están condicionados. Pues, ¿hacia dónde creéis que hay que condicionarlos en este caso? Mira, Flo está utilizando la pizarrita que tengo. Necesitáis que repitamos un poco los conceptos y cuáles son las preguntas. Habéis puesto un montón de conceptos. Sí, vamos a ver. Medidas específicas para la revitalización de los asentamientos rurales. ¿Cómo usar los fondos regionales para fomentar áreas rurales? Entiendo que va por ahí la pregunta. Mucha legislación, pocos recursos, inversiones prioritarias para garantizar los derechos de la ciudadanía. Entiendo que esta es pregunta para el Fondo Social Europeo. ¿Cómo usar el Fondo Social Europeo para que sea una garantía de los derechos sociales? ¿Cómo conjugar decisiones? ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Comisión, Parlamento Europeo o lo base? ¿Conjugar lo global o lo local? La movilidad territorial. Fondos regionales, ¿cómo usarlos para la movilidad de medios de transporte? Y las condiciones. ¿Qué condiciones pondríamos o bueno, criterios de uso de los fondos regionales? Sí, esta es la global. Esta es la segunda. Esta es la ¿está? Sí. ¿A mí no? Convergencia. Yo creo que lo primero que tenemos que recordar, que cuando hacemos campaña, por lo menos, es que hay varios tipos de convergencia. En convergencia, porque siempre nosotros desde los países del sur estamos pensando, ¿no? En la convergencia entre norte y sur. Pero desde la ampliación de la Unión Europea también hay convergencia entre oeste y este. Y son los dos ejes sobre los cuales se está moviendo la Unión Europea ahora mismo. Incluso si miramos el eje oeste-este, podemos aparecer que los ricos somos nosotros ahora. Incluso podríamos pensar realmente quién tiene que dar a quién, porque siempre nosotros tenemos que decidir. De hecho, hay muchas regiones ahora mismo en España que son mucho más ricas que otras partes de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué seguimos decidiendo? Si pensamos justamente que la Unión Europea es un espacio de paz y de solidaridad, justamente no tenemos redistribuyendo las riquezas. Por tanto, para mí es muy importante que pongamos a convergencia en este nivel. Diferente tipo de convergencia, pero además a nivel más micro. No solamente mirando a nivel de los países, tenemos que mirar a nivel de las regiones. De hecho, es una segunda de grandes luchas de un compañero que fue vicepresidente del Parlamento Europeo, se llamaba Bonestar, que ahora mismo es presidente de la región en Francia, y dice lo mismo, dice que tenemos que mirar a nivel regional, porque es donde realmente se está jugando el futuro ahora mismo. Porque no es lo mismo París, por ejemplo, Madrid o Córcega, donde me morí, no tenía absolutamente nada que ver. Entonces tenemos que tener una política mucho más plural y diversificada en las convergencias. Luego lo rural. Lo rural yo creo que tenemos que verlo desde dos puntos de vista, que aquí tenemos que ir justamente entrocando lo que es los fondos estructurales y lo que son o es la política agrícola común. Porque realmente quién puede hacer algo muy fuerte en el mundo rural son esas dos políticas. Primero, con los fondos estructurales, porque aquí sí que podemos invertir prioritariamente justamente en los sectores que se encuentran en el mundo rural. Y aquí voy a volver sobre este tema justamente cuáles son los sectores de futuro donde tenemos que invertir. Pero para mí la política que más puede hacer para el asentamiento rural, que más puede hacer para que la gente se quede realmente en el pueblo, es la política agrícola común. Y aquí es casi el 40% del presupuesto europeo. Y aquí tenemos que preguntar, ¿queremos dar una pasta, porque es pasta al final, estamos pagando a la empresa de agua, o queremos dar la pasta
a las pequeñas explotaciones que hacen agroecología, por ejemplo. Pues si contestamos que sí a la segunda, os puedo asegurar que habrá asentamiento rural. Luego, aquí llegamos a las inversiones prioritarias. ¿Cuáles son? Pues claramente en los sectores verdes. En los sectores que crean empleo digno y además respetuoso con la naturaleza. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la agricultura, porque la agricultura ecológica crea un 30% más de trabajo que la agricultura convencional. Esto es un sector de futuro. Al igual que es un sector de futuro, las energías renovables, que puede crear de aquí en 2020 en el conjunto de la Unión Europea 6 millones de empleos. 6 millones de empleos. Cuando el paro ahora mismo es de 25 millones de personas en el conjunto de Europa. Pues, ojo, ¿dónde está el empleo? ¿Quién crea empleo hoy? ¿La política, los mayoritarios que tenemos en gobierno o la ecología política? La ecología política crea empleo. Ese es el mensaje que tenemos que llegar y llevar a la calle. Vamos sobre el conjunto de cómo se hace. ¿Cómo se hace para pensar en lo local y lo global? Pues básicamente yo defiendo una Europa federal. Es decir, una Europa donde se toman las decisiones en el nivel óptimo. Es decir, hay cosas, por ejemplo, como el cambio climático, que se tienen que tomar a nivel europeo, porque son cosas que no tienen fronteras. Pero otras cosas que tienen que tomarse a nivel muy local, porque no tienen ninguna relación, por ejemplo, con el resto de la Unión Europea. Eso se llama el principio de subsidiariedad. Esa gran palabra que utilizamos es el principio de subsidiariedad. Por ejemplo, el aceite. ¿Os acordáis hace poco que hablamos del aceite que estaban controlando la Comisión Europea? Pues eso es absurdo. No tiene nada que ver con la Unión Europea. Eso tiene que tomarse en cada país, tiene que tomar su decisión. Pero hay cosas como paraísos fiscales, cambio climático, migración de trabajadores, esto sí que se tiene que hacer a nivel europeo. Y a nivel de movilidad de trabajadores, que era la pregunta, ¿no? Movilidad de trabajadores. Movilidad. Articulación regional. Claramente, bueno, bueno, además tenemos un buen caso aquí en Euskadi porque estamos luchando desde hace muchísimos años con la ETA, con la HT. ¿Qué estamos diciendo? No queremos el tren de alta velocidad porque la gran mayoría de las personas que se mueven en el País Vasco no se mueven de Bilbao a Vitoria a Madrid. Se mueven de Durango a Bilbao. Se mueven de Tolosa a Donosti. ¿Qué necesitamos? Necesitamos realmente trenes convencionales locales que permitan justamente que los trabajadores y las trabajadoras puedan ir a trabajar, puedan disfrutar la naturaleza. No necesitamos un TAC que nos hace ganar una hora entre Bilbao y Madrid, pero sí necesitamos un mejor tren convencional. Y mejores horarios entre Bilbao y Madrid. Ya sabéis que tenemos dos trenes al día, uno muy temprano y otro a mediodía. Y tardan 7 horas casi. ¿Y qué se puede preguntar? No, tenemos tren convencional. Entonces, para terminar con sobre las condiciones, pues es una cosa que hemos pedido desde los países europeos de forma muy clara. Durante la crisis, por ejemplo, dijimos a los bancos, vosotros vamos a poner pasta para rescataros, porque si no se cae el sistema entero, pero si vosotros queréis luego hacer inversiones, tiene que ser inversiones verdes. Y eso la Comisión Europea no ha querido seguir esta vía, por desgracia. Y ha sido el mayor error que se ha cometido. Porque aquí tenemos el poder político, tenemos el poder económico para obligar a los bancos justamente a poner pasta donde, en los empleos verdes, en los sectores verdes, que crean empleo hasta 2 millones de aquí a 2020 en España. Esas son las condiciones que pedimos. Condiciones verdes para los créditos, condiciones verdes para los fondos estructurales y condiciones verdes para la política agrícola común. Bueno, yo me voy a ahorrar muchas de las cosas porque estoy de acuerdo, pero yo creo que haríamos un mal ejercicio si confundiéramos la parte de presupuesto para políticas con la parte de los instrumentos financieros que sirven para igualar esas políticas, porque no todas las políticas que se deciden tienen o pueden tener por criterios de dispersión geográfica, por situación, porque tienen menos condiciones o la situación de las personas está más atrasada que en otros sitios. No se puede aplicar de la misma manera. Entonces hay una parte del presupuesto, como decía Flor, la PAC, bueno, un montón de políticas que tienen su presupuesto, que efectivamente tiene que aumentar, porque el presupuesto de la Unión Europea, aunque parezca mucho, es ridículo, y luego los instrumentos que sirven para aquellos territorios, aquellas regiones que tienen dificultades en aplicar esas políticas y para, digamos, igualar esas condiciones. Esa es la filosofía con la que nacieron los fondos de los que estamos hablando. Lo que pasa es que en este, como en otros temas, se ha hecho muy mala pedagogía.
En España se habla de Europa simplemente desde un enfoque nacional y como le han interesado siempre a los grandes partidos. Entonces, efectivamente, mientras por esos criterios de convergencia estábamos por debajo de renta o de condiciones en otros países europeos, pues era muy fácil para el gobierno nacional de turno llegar y venir con el éxito de haber traído no sé cuántos, cuando en realidad era un poco, pues, es que me los dan porque los necesito, no es que yo haya sido un negociador absolutamente brillante. De la misma manera, la lectura debía haber sido la contraria. Si hemos dejado de necesitar esos fondos, es porque hemos llegado a determinados éxitos. Claro, porque eso no se lo reía nadie, porque esos criterios de convergencia, como decía antes, no tienen que ver realmente con la vida de la gente, tienen que ver con determinados indicadores macroeconómicos que no explican de verdad cuán rica o cuán pobre es la gente en los sitios. Entonces, efectivamente, una revisión de ese instrumento permitiría evitar, como decía Rosa antes, una utilización de estos fondos como arma política entre los grandes partidos y que efectivamente la población asumiera como un éxito el hecho de no necesitar esos fondos de cohesión y empezar a plantearse otros proyectos, porque yo creo que lo que nos están quitando al final es la capacidad de soñar, que decíamos al principio, ¿de dónde queremos estar dentro de 10 años? ¿Qué queremos ser? Bueno, pues vamos a poner los instrumentos para ello. En esto, lo de la revitalización de los asentamientos rurales, efectivamente, una cosa es la política agraria que se lleve y otra cosa es en aquellos territorios donde por dispersión, porque no es igual plantearse una política educativa en una región como Castilla-León que en una región como Madrid. Necesita otras condiciones porque la población es más dispersa, porque es más difícil llegar a los sitios. Bueno, pues esos fondos para lo que deben servir es para que un niño de Castilla-León o un niño de Madrid tenga el mismo derecho a la sanidad y la educación. Para eso sirven esos fondos. Y por lo tanto, efectivamente, faltan muchos recursos para vigilar esos criterios, sobre todo porque las unidades administradoras de esos fondos en realidad son despachos en los ministerios. ¿Por qué no hay una verdadera una verdadera voluntad de controlar? Al final se han visto estos fondos como negociaciones entre gobiernos y no como vehículos de extensión de derechos, como decíamos antes. ¿Cómo acercamos la política? Evidentemente, tenemos que redistribuir quién toma las decisiones en la Unión Europea, pero también tenemos que abrirlas. Tenemos la obligación de acompasar las estrategias globales, porque los problemas a los que nos enfrentamos como europeos son globales. La movilidad, el cambio climático, la transformación del tejido productivo, todo eso lo vamos a afrontar mejor si tenemos un enfoque global, un enfoque europeo, pero tenemos que ser capaces de acompasarlo con cómo lo vive la gente en los barrios. Yo creo que el retroceso fundamental que tenemos en este proyecto europeo, que tenemos ahora, que incluso la gente no ve muy bien que sirva ir a votar estas elecciones en mayo, es porque la gente no tiene conciencia de cuánto afecta las decisiones que se toman en Europa en su vida. Y tenemos la obligación, primero, de explicar esos puentes y, segundo, de vincularles en la toma de decisiones, ya sea a nivel europeo, ya sea a nivel estatal, a nivel regional y a nivel local. Y para eso tenemos que abrir las instituciones. La democracia representativa ya está en sus límites. Tenemos que dar un paso más y abrir mecanismos de participación directa, porque ya la tecnología lo permite a cualquier nivel. Ay, perdón, y me quedan dos. El tema de la movilidad europea, telegráficamente. El tema de la movilidad, yo creo que también, como decía Florent, hay que preguntarse por qué y para qué. Y efectivamente, independientemente de las particularidades de cada región, yo creo que estaría muy bien que se enfoque, ya que tenemos todas las autovías del mundo, en todas las ferias del mundo, en todos los aeropuertos del mundo, que haya un enfoque europeo de racionalización de todas las infraestructuras. No tenemos un problema de infraestructuras, tenemos un problema de para qué las queremos, ¿no? Y las condiciones, los condicionantes de los instrumentos, hombre, yo creo que tiene que haber condicionantes, tiene que
que haber control y tiene que ir hacia una transformación del modelo productivo y de consumo, y que los proyectos que de verdad tengan esa financiación sea porque van a por el buen camino. Bueno, lo habéis dicho casi todo, voy a añadir, y sí, es lo que tiene que ser la última. La pregunta que planteabas tú, Rosa, creo que es importante dos partes. Primero, explicar bien cómo se asignan los fondos, que no es que Rajoy negocie mal, que seguramente lo haga muy mal, pero no solo eso, sino explicar bien cómo se asignan y sobre todo recuperar, si es que lo hemos tenido, yo creo que sí, ese sentimiento de pertenencia a Europa y de Europa como espacio de solidaridad y de paz, de hermanos y hermanas. Entonces, ya nos ha tocado y ahora le toca a otros. Pues como cuando eres un niño y vas creciendo y es como, no, pues ya tocaba, ahora ya no. Entonces, creo que esa parte es importante. En cuanto a los niveles de política regional, estatal, europea, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que es fundamental que para que se puedan hacer cosas desde Europa para las regiones haya una democracia, como ha dicho Reyes, mucho más participativa y directa. Y creo que esta es una de nuestros puntos desde ECO más importantes y más innovadores, y que es lo que creo que vamos a hacer, ¿verdad? Uno de los puntos que más vamos a cambiar en Europa. Y bueno, hay mecanismos. Hace un par de semanas estuvo un compañero nuestro de Cobal de Moro, que es un pueblo muy pequeño de Madrid, que fue a Europa a denunciar que se iba a instalar una depuradora en una zona que estaba protegida. Entonces, pues eso es un mecanismo de cómo desde Europa se puede ayudar a las regiones. Y que por supuesto de eurodiputada por lo menos, que tengamos con el Parlamento, pues ayudará como nexo entre regiones y Parlamento. En cuanto al tren, a mí también me encanta ir en tren, tengo que decirlo, que me gusta mucho. Pero, y el AVE es malo, el AVE de por sí no es malo. El problema del AVE es cuando no se planifican bien las inversiones y cuesta 10 veces más, 20 veces más de lo que se presupuestó, que es lo que ha pasado con los aves en el área de Sevilla, el área de Barcelona, no se presupuestó bien y ha costado mucho más de lo que se presupuestó. El problema es ese, y el problema es cuando el AVE sustituye al tren normal. Si solo se puede ir en AVE y el AVE cuesta lo que cuesta, pues entonces el AVE no sirve, y entonces sí que es malo el AVE. Pero el AVE como tecnología, pues no, si funcionara bien y se pudiera ir en AVE, pues sería maravilloso, pero el problema es que no funciona. En cuanto a inversiones prioritarias para garantizar derechos, que dices que hay mucha legislación y pocos medios, pues sí, pues lo que hay que hacer es destinar mayor presupuesto a inspectores, por ejemplo. Hace poco hablábamos en un debate que hemos hecho sobre el programa en Madrid, que la ley ambiental de la Unión Europea es muy buena. El problema es que no hay inspectores que vigilen que se cumpla. Entonces yo creo que una forma de garantizar que se cumplan los derechos es que se cumplan las leyes, lo primero. Entonces, por ejemplo, inspectores ambientales o inspectores fiscales a nivel europeo. Ya no solo, ya hay pocos aquí, pues más a nivel europeo, que se garantice que no haya fraude fiscal masivo, que es lo que está ocurriendo en Europa ahora mismo. Llega el momento tiro comodín, no sé si queréis comodín de la llamada, comodín del público, tema libre, en definitiva. Sí, no, aquí es porque no, están por todas partes. Está la mosca de la tele, no tenemos cámaras, pero tenemos por ahí la mosca. Entonces, cada uno habéis elegido un tema, lo que hemos pensado es que en lugar de hacer por tema, exponéis cada uno vuestro tema.
Luego, si queréis también, una rondita corta entre vosotros y pasamos ya a preguntas. ¿Vale? Perdona, decir solo que algunas de las preguntas que nos habéis pasado, como no estaban directamente relacionadas con el tema de la política regional, las tenemos aquí para el final y luego las hacemos al final. Y podéis ir escribiendo sobre los temas que vayan a hablar ahora. Bueno, voy a ver si me acierto, ¿no? Eligiendo el tema. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de propuestas, de contenidos. Es verdad que hasta que no preguntáis vosotros, pues entre nosotros discutimos poco. Discutimos poco en realidad porque estamos en la misma organización política, aunque tengamos distintos perfiles y porque efectivamente las propuestas son las propuestas del programa electoral, que independientemente de quién al final gane las primarias, en las propuestas y las prioridades las va a marcar en lo que decidamos entre todos y todas. Entonces, bueno, hay matices, hay maneras de contarlo, hay maneras de decirlo, pero efectivamente el debate entre nosotros algunas veces es bastante difícil. Yo lo decía además al principio, yo no me considero más ni menos preparada, ni menos acertada a lo mejor en las propuestas o en los perfiles. Yo lo que sí creo es que tenemos que, uno de los puntos fuertes, lo decía antes Inés, de lo que puede hacer con el Parlamento, de cómo puede impactar con el Parlamento, es que efectivamente tenemos otra manera de representar. Es decir, nosotros no solamente tenemos una crisis ambiental, no solamente tenemos una crisis política, o sea, una crisis social y económica, tenemos además una crisis política. Yo creo que desafortunadamente en estas elecciones no va a haber un debate, no va a haber una pelea entre distintas ideas de Europa, entre distintos proyectos políticos. Va a haber un gran desánimo y nosotros tenemos que enganchar con toda esa gente que no ve que votar tenga ningún sentido. Tenemos que movilizar el voto. Y a mí lo que me parece interesante de plantearnos, sobre todo desde que en el 15 de mayo de hace algunos años la gente llegó a las plazas y todo eso de no nos representan, pues yo creo que uno de los leitmotivs que hemos tenido en ECO en este tiempo es un poco llegar a contestar esa pregunta, ¿no? De por qué no nos representan, por qué la gente no ve que es importante votar, por qué la gente está cuestionando la política. Efectivamente, la política tiene un cuestionamiento general y es absolutamente merecido. No está del lado de los ciudadanos, está del lado de los poderosos. Y todas las decisiones que se han tomado a nivel europeo y a nivel nacional, así lo atestiguan. Pero nosotros sí estamos convencidos, por eso estamos en ECO, por eso estamos en política, que la política es la manera más democrática de solucionar los problemas y de llegar a los objetivos comunes, ¿no? Y a mí sí me preocupa el que ECO, además de un buen programa político, ofrezca otra manera de representar. Ofrezca democracia directa, ofrezca otra manera de hacer las cosas, transparencia, rendición de cuentas, y que incorpore, que sea modelo en incorporar las ideas, las sugerencias y las preguntas de los ciudadanos en su quehacer diario. Por lo tanto, las propuestas que yo creo que además de las de programa o los compromisos que como representantes ciudadanos tenemos que tener es primero transparencia, es decir, todo el mundo debe saber qué hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos y con qué lo hacemos, en el sentido de agendas, recursos, reuniones, qué resultados tienen esas reuniones, qué informes se manejan y qué... Estoy hablando sobre todo de actividad parlamentaria y también de regulación y control de los lobbies. Es decir, con qué lobby se reúne, con qué lobby no se reúne, con qué acuerdo se llega, qué no se llega. Y que eso sea, o sea, que uno pueda ir a la página del representante y que se pueda encontrar toda esa información y que sepa exactamente qué está haciendo ese diputado, sobre todo pedirle cuentas. Es decir, que haya un acceso directo a este ciudadano. Yo creo que además otra cuestión que sería importante que incorporáramos en nuestra actividad, esa parte de esa presencia online, yo creo que es muy importante que haya oficinas parlamentarias de proximidad. Es decir, que el representante tenga obligación de ir a las regiones, de ir a los sitios y reunirse con la gente, hacer asambleas,
ciudadanas donde se pueda informar de su actividad, pero además puedan recoger sugerencias y recoger preguntas de los ciudadanos. Que explique Europa en los barrios. Tenemos que llevar Europa a los barrios. Y las cosas de los barrios las tenemos que llevar a Europa. También me parece importante dar un paso más en las iniciativas legislativas ciudadanas y que sean los propios ciudadanos los que defiendan dentro del Parlamento sus iniciativas. En definitiva, introducir también iniciativas como las que hemos tenido en campaña en el Congreso, de Congreso Transparente, para decisiones, para la participación de la gente en las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo. Me han dicho que me he quedado sin tiempo. Pues como decía antes, yo y luego el Partido Reyes, la democracia es, por supuesto, uno de nuestros puntos clave y otro que a veces tenemos que disimular un poco porque parece que no nos toman en serio es que somos los únicos que hablamos de medio ambiente y principalmente quiero hablar del cambio climático. Como sabemos y tenemos todos claros que el cambio climático es un problema global que no tiene sentido enfocar e intentar solucionar de manera local. Entonces, la Unión Europea es el grupo de países más unido, nunca mejor dicho, más cohesionado que existe. Y perder la oportunidad de tomar medidas ambiciosas para parar el cambio climático me parece de una irresponsabilidad y de un... increíble. Sobre todo porque vuelvo otra vez a la responsabilidad moral de la Unión Europea y es que las consecuencias del cambio climático las sufrimos nosotros, pero sobre todo las sufren los países del sur. El tifón de Filipinas es cambio climático. Y el otro día leía que se decía que Filipinas iba a ser un nuevo Haití. Y esto es nuestra responsabilidad por no parar el cambio climático. Por supuesto, y además de las consecuencias que se sufren en el sur, genera migraciones. Volvemos al tema de las migraciones, ya lo hemos tratado varias veces, que generan migraciones del sur al norte, también por nuestra culpa y por tanto debemos asumir esas migraciones como responsabilidad nuestra y por tanto acogerles. Por supuesto, no se puede hablar de cambio climático, de solución al cambio climático, sin hablar de cambio de modelo energético. Juntos, los países de la Unión Europea somos más fuertes y, por tanto, es necesario que se formule una estrategia común de energía y cohesionada. Yo creo que la energía debería, pues sí, también ser competencia de los países, pero la Unión Europea debería tener mucho más que decir, porque se puede hacer una estrategia donde en el sur se ponga energía solar, en el norte se ponga energía eólica y así pues, conseguir conseguir acabar con la dependencia energética de fuera y por tanto con la dependencia política, para volver una vez más, para conseguir políticas ambiciosas y valientes para acabar con el cambio climático. El libro blanco de la energía que presentó la Comisión Europea hace poco, aunque se vaya a corregir por su paso en el Parlamento Europeo, no sé, es como, pero vamos a ver, ya habíamos pasado el paso del cambio climático que existe. Entonces, ¿cómo es esto de que desaparecen los objetivos de eficiencia energética y desaparecen los objetivos por países de energía renovable? Es como tres pasos atrás, cuando los objetivos 2020, en mi opinión, sí que son bastante ambiciosos y es hacia donde habría que ir. Entonces, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y de colaborar en frenar el cambio climático. Por supuesto, si no contamos con Estados Unidos y los países emergentes no hay nada que hacer, pero es un primer paso que la Unión Europea tiene la responsabilidad de dar. Bueno, por mi parte he escogido un tema que creo que conecta tanto con el tema de hoy, que es la política de cohesión, por una parte, que conecta con la ecología política y que conecta además con una acción que hemos tenido esta semana. Esta semana ha sido el Día Estatal de Lucha contra la Pobreza Energética. Hemos tenido en Gasteiz, en Donosti,
en el LOR y en el conjunto del Estado. Incluso hemos conseguido salir en el informativo de TV, no está mal. Por fin hemos puesto encima de la mesa un tema que es al 100% ecología política. Porque este tema, la pobreza energética, habla a la vez de lo social, de lo ecológico y de lo democrático. ¿La pobreza energética qué es? Pues es decir que ahora mismo la pobreza no solamente es o no tener un trabajo, no ir al fin de mes, también es no poder permitirse el lujo de encender la calefacción o la luz. Hasta un 15% de los hogares en el Estado español no lo pueden hacer. Y eso tiene consecuencias sociales directas. Según el Observatorio de Sostenibilidad en España, que por desgracia ha desaparecido porque se lo hace pillado el gobierno, era uno de los mejores observatorios que tenemos en España, hasta 9.000 muertes en el año tienen que ver con pobreza energética. Por tres razones principales tenemos pobreza energética. Primero, porque la gente pierde su empleo. Y si no tiene empleo, tiene salario. Y no puede pagar al fin del mes su luz y su calefacción. Porque además tenemos casas muy mal aisladas también, lo que hace subir bastante los costes de pagar la energía. Y por fin, el coste de la energía ha subido fuertemente, como habéis podido ver, en los últimos meses. Y no solamente en España, en toda la Unión Europea y sobre todo en los países más castigados por la crisis, más castigados por los cortes. Un 11% en España, hasta un 20% en Chipre. Esto es la realidad. Una realidad de pobreza energética que nos puede tocar a todas nosotros y a todas nosotras ahora mismo, porque es una realidad. ¿Y cómo podemos luchar contra esto? Pues varias cosas. Hace poco el Comité Económico y Social de la Unión Europea decía: lo que necesitamos ahora mismo es un compromiso de la Unión Europea para terminar con la pobreza energética. Un compromiso de solidaridad energética. ¿Y cómo lo financiamos? Con el Fondo Social Europeo, porque sí, dinero hay para hacerlo. Y además también vamos a hacer más, como es decir, que durante el invierno no se puede cortar la calefacción y electricidad a nadie. Eso se llama la tregua invernal, y ya se está haciendo en muchos países, y eso lo podemos pedir. Eso es el compromiso que puede tener la Unión Europea, pero podemos ir mucho más allá, porque nos decía que es una cuestión democrática. Y aquí tenemos buenos ejemplos, justamente, aquí tenemos compañeros de GoIED, de la cooperativa energética. Tenemos en nuestras manos mucho más poder de lo que pensamos. Y este poder lo tenemos que ejercer desde abajo, porque tenemos la capacidad de crear otro modelo energético. Y eso lo podemos hacer con cooperativas energéticas, por ejemplo, recobrando lo que es la soberanía energética y además creando empleo y electricidad de buena calidad. Aquí estamos realmente en el medio de la cuestión. Cuando hablamos de pobreza energética, tenemos el temazo, o uno de los temazos, donde podemos hacer la con cabeza alta ecología política en las calles. Y eso se entiende perfectamente. Será uno de los temas de la campaña. La verdad es que tenemos un montón de preguntas, unas tienen más o menos relación con la interesante. Y para que no se nos alargue mucho, si os parece, pasamos directamente con las preguntas. Como hay tantas, las hemos intentado agrupar un poquito por temas. Sentimos si no somos todos los explícitos que habéis ido en el papel, pero no ha sido fácil. Entonces, vamos a hacer dos bloques, porque si no son temas tan dispersos que también sería imposible. Entonces, empezamos con política exterior. Nos preguntan por Ucrania, posicionante de Ucrania, inmigración ilegal. Esta era un poquito inmigración, la pregunta había sido así como inmigración ilegal en un sistema decrecentista con países de alta natalidad en las fronteras de Europa. Inmigración ilegal. Y luego, valoración de la guerra contra el terrorismo tal y como se está llevando desde Estados Unidos. Luego, sí, relacionado un poco con la Europa de las regiones, hablamos de regiones más que de naciones, vamos hacia la desaparición del Estado-Nación. Euskadi independiente dentro de Europa o dentro de España, ya sabéis dónde estáis. Un segundo, en este y en la siguiente creo que nos dejamos hacer un giro comodín, porque sabemos que es un tema complicado, pero
no se lo tiene trabajado. Y no le vamos a dejar que se escape sin resolver. El resto, yo no os aconsejaría que empiece a la que responde. Y luego añadís algo, en todo caso. ¿Qué empieza? No sé. Espera, espera. Pero ser independiente sí o no, valorar el anuncio del desarme del ETA de hoy y qué papel puede jugar, valorar el desarme, el anuncio del desarme de hoy y valorar el papel de Europa en el proceso de paz en Euskadi. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Y luego vamos a intentar ser breves para que podamos cumplir todo, ¿de acuerdo? Olga, de hecho. ¿Con qué interés me interesa? Vamos a ver, bueno, vamos a ir. Ucrania. Pues la verdad es que en Ucrania hay un debate muy fuerte. Vamos a ver ayer, porque ya tengo en el Facebook y ya tengo más de 100 comentarios. Vamos a ver, despertaba las emociones de la gente sobre Ucrania. La verdad es que Ucrania es un tema muy complejo, pero hay que reconocer. Entonces, tenemos un factor que puede explicar lo que está pasando en Ucrania. No es una lucha de la OTAN contra Rusia, no es verdad. Es mucho más que esto. Hay cuestiones sociales, democráticas, de corrupción y también cuestiones energéticas, por supuesto. Pero es un conjunto explosivo, por supuesto, porque además es la frontera ahora mismo, es el país que hace frontera entre dos bloques geopolíticos muy importantes, que son la Unión Europea y Rusia. Y por eso hay tantos intereses, por supuesto, que ahí se encuentran. Y también otra cosa que tenemos que olvidar, más allá de lo que podemos pensar nosotros europeos o ellos rusos, también hay gente, hay personas en Ucrania que piensan por sí mismos y que están hartos, hartísimos de la corrupción en su país, al igual que nosotros aquí estamos hartos, que no somos títeres de absolutamente nadie, ni de la OTAN ni de Rusia. Pues pasa lo mismo en Ucrania. Hay gente que quiere que se vaya su gobierno. Un gobierno corrupto, pero a años luz de lo que tenemos aquí, que no lo debemos imaginar. Y por supuesto luego hay más divisiones, pero yo lo primero para nosotros tiene que ser lo siguiente. Estamos del lado de la ciudadanía que está luchando a favor de la democracia y los derechos. Es lo primero que tenemos que recordar. No a favor de los violentos, por supuesto, pero sí a favor de esta ciudadanía, que pide lo mismo que estamos pidiendo aquí. Lo segundo es pedir también que la Unión Europea pueda actuar, porque sí que hay un gobierno que está reprimiendo a su pueblo ahora mismo. Lo está haciendo la Plaza Mayor. Y aquí podemos, desde la Unión Europea, pedir justamente que se retire o que se bloqueen las cuentas de la oligarquía ucraniana, que ahora mismo está haciendo esto. Eso lo podemos hacer. Y también tenemos que pedir, y podemos hacer lo que estamos haciendo desde los lugares europeos, pedir básicamente que la Cruz Roja pueda entrar en Ucrania y hacer su trabajo. Es una cuestión de derechos humanos. Y esto es lo que podemos hacer nosotros y nosotras desde la ecología política. Luego no sé si entiendo muy bien la pregunta sobre inmigración ilegal y de crecimiento. No sé si alguien la quiere explicar. No, además es por Twitter, o sea, que tampoco viene de... Ah, vale, muy bien. Yo tengo que contestar, excepto por el carreteres, ¿no? Bueno, lo primero, como os decía antes, hay muchísimos puertos ahora mismo. Muchísimos puertos en las fronteras europeas. Porque esas fronteras, Ceuta, Melilla, Lampedusa, no son fronteras españolas, italianas, griegas. Son fronteras de la Unión Europea. Y como tales, las tenemos que tratar. Y lo primero que tengo que recordar es que las políticas comunes sobre inmigraciones tienen que salvar vidas. Salvar vidas según el derecho marítimo. Cualquier barco, que sea la Guardia Civil o de un pescador, está obligado, pero obligado, en salvar a las personas que están ahí. Es una cuestión de ética pura y dura. Salvaguardar la dignidad y la integridad de las personas. Y lo segundo, que se lleva más medio por largo plazo, es tener una política migratoria común. La política migratoria común, que consiste primero en considerar todas las fronteras como comunes y también ver, lo que os decía antes, si no cambiamos el modelo de producción en el norte, la inmigración ilegal va a seguir, porque seguimos siendo un Eldorado para mucha gente. A ver si lo tenemos un día. Y a ver si tenemos un día también que 40 millones de personas migran al año por razones climáticas, que es la principal razón ahora mismo por migrar del sur al norte. Si no cambiamos esto, mejor dicho, si cambiamos el sistema de producción y consumo del norte, tenemos capacidad también de frenar estas dinámicas migratorias. Luego, bueno, aquí luego entramos en todo el tema terrorismo.
veo es que esa temática, estamos cambiando bastante, ¿no? El tema de otro. Venga, bueno, pero lo es comprobar y bueno. Bueno, desde luego, la política de Estados Unidos a mí no me satisface, pero para mí no es la política que me gustaría que siguiéramos como Unión Europea, desde luego. De hecho, además ya he propuesto varias veces, por ejemplo, que si tuviéramos un ejército europeo en la Europea, mucho más pequeño que lo que tenemos ahora mismo, dentro de un proceso de desarme global a nivel mundial, este ejército para mí tenía que salir de la OTAN. Tenía que salir de la OTAN, porque tenemos fuerza geopolítica, tenemos fuerza económica para ser un actor independiente en el mundo actual, en el mundo bipolar. Por tanto, para mí no es un modelo de Estados Unidos, sino que el modelo tenemos que construir nosotros mismos en base a los valores fundacionales de la Unión Europea, que es solidaridad, responsabilidad y fraternidad. Y entonces aquí llegamos a Euskadi. Entonces este tema parece el mío, como yo juego en casa. Primero vamos a ir a Sierra Macorra, esta es la nación. Pues yo claramente, y aquí lo voy a decir, sin ningún tipo de apujo, no creo en esta nación. Ya no creo en esta nación. En el Estado Nación. En el Estado Nación. No creo en él. De hecho, creo tampoco en él, ya no puedo pronunciar. Ede agua. Básicamente porque ahora mismo vivimos en un mundo interdependiente, cada vez más interdependiente. Y de hecho, no creo tampoco en la noción de independencia, porque se preguntaba por independencia. Para mí, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña, entre soberanía catalana y soberanía española, se están equivocando de debate. Porque ya no es el debate. El debate es cómo construimos la soberanía europea. Eso realmente es donde tenemos que poner ahora mismo el foco. No es entre dos partes más pequeñas un conjunto más global. Entonces, lo que me interesa es esto, es ir más allá de esa nación. Y además, también me interesa bastante, porque eso tiene que ver con todo el tema vasco, ¿qué podemos hacer aquí? Pues aquí tenemos que pedir, primero, que haya derecho a participar. Porque yo no lo creo que quiero, como en Cataluña, que vengan unos cuantos con la pregunta ya hecha. Yo esto no quiero. Para mí esto no es un proceso participativo. Lo primero que quiero es que todos y todas podamos decidir, participar en el proceso y diseñar el proceso constituyente, sea el vasco, sea el español, sea el europeo. Porque quien es protagonista ahora mismo del siglo XXI es la ciudadanía. El derecho a decidir viene después. Primero, participamos y una vez que hemos participado, podemos decidir sobre lo que hemos trabajado de forma conjunta. Y para mí esto es la propuesta de asociación Euskadi que hemos defendido en las elecciones vascas y yo creo que ha tenido bastante éxito en comparación con el territorio donde nos encontramos. Entonces, para terminar con el desarme, el anuncio que hemos hecho hoy, me imagino que os referís a esto, ¿no? Pues aquí puedo trasladar lo que es la posición de Euskadi, es decir, nos alegramos, por supuesto, que haya habido un paso adelante, es decir, que parte, hay un paso de esta organización ETA, pero otra parte también estamos también esperando mucho más. Estamos esperando mucho más desde hace mucho tiempo. Aquí queremos un desarme unilateral y claro, por parte de ETA. Eso es lo que estamos esperando, eso es lo que está la sociedad vasca está esperando desde hace muchísimo tiempo. Y no queremos excusas, no queremos perder tiempo, queremos que lo hagan ya, porque queremos una sociedad en paz. Una sociedad en paz es una sociedad que puede decidir democráticamente lo que quiere. Necesitamos paz ya. Bueno, yo es que. Sí, es verdad que en casi todos los temas se corresponden más que con posicionamientos personales de los candidatos con lo que son posicionamientos globales de la organización. Es decir, yo, sinceramente, independientemente de que debo confesar que entiendo con dificultad lo del derecho a participar primero para luego decidir. Asumo que es la posición de Euskadi, no voy a decir nada distinto. Con el tema de Ucrania, igual no solamente es que tengamos un posicionamiento como digo, es un posicionamiento con respecto al Partido Verde Europeo. Con respecto a la inmigración ilegal, que efectivamente yo vi en Twitter que era un sistema de crecentista, que es crecentista en el decrecentista. O sea, yo creo que el respeto a los derechos humanos es absolutamente fundamental
y exigible no solamente a los Estados miembros, sino que además el problema de la entrada no es de los países por donde entran las personas, ¿no? El problema es tiene que haber una política europea en ese sentido, no puede depender de los Estados y sobre todo incidir en lo que he dicho en un principio, hay que ir a las causas por las que la gente se tiene que mover de sus países de origen y buscar otro horizonte, ¿no? ¿Qué pasa con los Estados-nación? Pues efectivamente cada vez están más cuestionados incluso los ámbitos de representación, ¿no? Y efectivamente en ese proceso constituyente yo creo que tenemos que llegar a esas estrategias de qué queremos ser dentro de 10 años, ¿no? Y qué nivel de competencias es el más adecuado para llegar allí donde queremos llegar, independientemente del nivel competencial. Y efectivamente hay muchas realidades que se explican mejor desde las regiones que desde los estados, incluso desde el nivel local a los estados. Por lo tanto, yo creo que en este proceso constituyente, que tiene que ser abierto a la ciudadanía, que tiene que redistribuir el poder dentro del encaje institucional, tendremos que ver en qué llega efectivamente eso del Estado-nación. Pero yo sí quería hacer que todo esto que ha comentado Florian al principio es un cuerpo común dentro de ECO, pero a mí me preocupa más que eso, me preocupa la respuesta que se da a lo que se está dando de verdad. Es decir, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que hablamos de escenarios que no existen algunas veces. Es decir, efectivamente nosotros podemos tener nuestras propuestas y seguramente sean las más acertadas. Pero también tenemos la obligación de responder a lo que realmente está existiendo. Por ejemplo, en Cataluña hay una situación que efectivamente nosotros podemos explicar por qué y explicar qué debería, cuál es ese es el debate que debería haber, pero no es el que hay. Nosotros tenemos que dar una respuesta. Y yo creo que la respuesta que debemos de dar, por ejemplo, en la cuestión catalana, es los problemas políticos se solucionan con democracia. Efectivamente, igual la consulta no está diseñada por la ciudadanía, pero ya la ciudadanía ha hecho suya. El referéndum, hay muchísima población catalana que lo reclama ya como suyo. A eso tenemos que dar una respuesta. Y efectivamente, si no hay marco legal para hacerlo, pues efectivamente habrá que crearlo. Y quiero decir que hay que responder, aparte de explicar el mundo al que queremos llegar, tenemos que responder a lo que tenemos aquí primero. Nosotros es verdad que a lo mejor queremos un sistema distinto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de consumo, desde el punto de vista de vida, pero tenemos la obligación de acompasarlo con cómo lo vive la gente. Tenemos que hacer que el proyecto nuestro sea el proyecto de la gente y solamente lo vamos a hacer si conectamos con lo que siente y con lo que vive la gente en ese momento. O sea, nosotros no podemos llegar a la gente en este y en cualquier tema y decirle, no, es que ese no es el debate. No, porque lo viven ahí. Nosotros desde ese debate tenemos que reconducir hacia donde queremos ir. Entonces, bueno, pues responder a la realidad tal y como nos viene para superarla y efectivamente llegar a donde queremos llegar. A ver, Ucrania. Pues la Unión Europea se está volviendo una experta en mirar hacia otro lado, sobre todo si es algo que le pilla cerca, como Ucrania, que es el país frontera con Rusia, como ha dicho Flores. Entonces, es un debate muy complicado, es una situación complicada, pero una de las razones es que hay gente en Ucrania que quiere formar parte de la Unión Europea, que es que ya no pasa ni en los países de dentro de la Unión Europea. En Granada el otro día decía una chica croata que en Croacia eran euroescépticos, es como, pero ¿cómo puede ser? Pero si entrasteis el año pasado, no puede ser. Entonces, hay un país en el que una de las razones por las que está ocurriendo esta masacre es una voluntad de entrar en la Unión Europea y la Unión Europea mira hacia otro lado. Y de hecho Estados Unidos está proponiendo medidas más ambiciosas.
cosas que la Unión Europea, que es una cosa que no tiene ningún sentido. Justo he visto esta mañana, una amiga había puesto un vídeo de Ucrania, luego nunca se sabe bien si es de Ucrania o de dónde es, pero de los francotiradores. Y es que yo veía las imágenes y decía, es que es otra vez lo mismo, es que es otra vez Balcanes, es otra vez todas las guerras de estos últimos años, y es que da igual y no aprendemos y no se toman decisiones políticas para parar, para no volver a ver las mismas imágenes una y otra vez, solo cambiando de contexto y de país. En cuanto a regiones, naciones y todo este debate, yo creo que la pluralidad cultural, lingüística, de la Unión Europea es una de sus mayores riquezas y que creo que hay que apostar por conservarla. Sí tenemos, sí que creo que habría que apostar también porque todos hablemos, conozcamos mínimamente a través de la educación una lengua común, ahora mismo, pero sin sustituir en ningún caso las otras. O sea, es complementaria. Creo que hace falta que nos podamos comunicar entre países para tener una ciudadanía a nivel europeo y no solo a nivel local. Entonces creo que hay que ir hacia aprender una lengua común, que parece que ahora mismo en la situación actual sería el inglés, pues ya está instalado, pues vamos a aprovechar. Y esto, a través de la educación, tener una ciudadanía más fuerte. Migración, ya lo hemos hablado varias veces hoy y durante todas estas primarias. Yo hace poco estuve en Ceuta, antes del episodio de estas últimas semanas, del episodio terrorífico de las 15 personas muertas, pero yo estaba allí y yo decía, ¿cómo puede ser que toda la presión de la Unión Europea, la presión migratoria hacia la Unión Europea, la soporten territorios tan pequeños como Ceuta, como Melilla o como Lampedusa, que es lo que hemos dicho antes? Entonces, completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, no tiene sentido que la política migratoria no se haga a nivel de la Unión Europea, porque la gente no está intentando entrar en Ceuta, sino está intentando entrar en Europa y si puede llegar a Suecia. Entonces no tiene sentido que esas regiones, que esos puntos se queden solos ante este problema. Y por supuesto el problema tiene que solucionarse en el origen, que es en los países del sur. Y porque es nuestra responsabilidad, lo vuelvo a repetir, todos estos flujos migratorios son nuestra responsabilidad y por tanto debemos intentar solucionarlos. Y derechos humanos, lo primero siempre es los derechos humanos. Euskadi independiente de la Unión Europea, estoy completamente de acuerdo con Reyes, democracia. Y ya. Y, perdón, no me vale ignorar que existe el debate, que es lo que parece que es la estrategia que está siguiendo Cataluña, por lo menos el gobierno de Rajoy. No vale ignorar que existe el debate y no vale ignorar una acción ciudadana como la que hay ahora mismo en Cataluña. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Hemos hecho un bloque con las preguntas de economía que hemos decidido que no vamos a hacerlas, porque es algo que se ha hecho, se ha salido bastante a lo largo de la campaña, euro sí, euro no, políticas fiscales y demás. Entonces, se las vamos a pasar a ellos y que las intenten contestar en Facebook, en Twitter, miraremos la manera, porque se nos ha tenido muy largo, son casi 2 horas, quedamos aquí ya los irreductibles, y hay algunas preguntas que nos parecen interesantes porque no se ha hablado, no ha salido este debate, creo que en otros debates tampoco, y porque son importantes para esto, o deberían, son parte de nuestro ADN. La primera es el papel de la Unión Europea en la protección de la biodiversidad. Es ahora. Luego hay 2 preguntas relacionadas con la coalición o compromiso. La primera es la paridad. ¿Qué pasa con la paridad en las listas? ¿Deberíamos elegir a nuestro candidato o candidata en función del candidato o candidata que nos elija? Y la segunda pregunta relacionada con la relación con Compromís es, no sé si la posición de Compromís, pero nuestra opinión respecto a los espectáculos taurinos que hoy en día tienen lugar en el país valenciano y que Compromís parece ser, que no conozco exactamente la pregunta. Taurinos sin sangre. Sin sangre. Los taurinos sin sangre. Que hay en el país valenciano. Luego, como eurodiputado, eurodiputada,
voz, acciones, posturas, visión, para cohesionar el equipo desde el punto de vista como partido, internamente, etc. Y otra, como diputado o diputada, cómo reducir la huella ecológica de viajes a Bruselas, etc. Brevedad, porque son ya las 10:20 de la noche. Por favor. No, en bici no puedes, ¿eh? En bici no puedes. Has pegado. Telegrama, entonces. Papel y protección de la diversidad de Europa, fundamental. Hemos estado toda la tarde hablando de que las estrategias, cuanto más globales para los desafíos globales, mejor. Es una cuestión de eficacia y de eficiencia. Con el tema de los espectáculos taurinos sin sangre, a mí no me consta que Compromís los defienda. Ha preguntado una filial de ECO, ¿eh? Ha dicho. Sí, sí. Bueno, a mí no me consta. Quiero decir, espectáculos con sangre y sin sangre hay en todo el Estado español, y eso no significa que ni en ECO ni en otros tengamos que asumir ni que pase ni que se defiendan. A mí no me consta que Compromís lo defienda. Con el tema de la paridad, yo estoy que con el debate. O sea, quiero decir, nosotros elegimos nuestro candidato antes. Por lo tanto, yo creo que hay que votar claramente. Y si hay algún problema, yo estoy como... No creo que vaya a haber problemas. Yo, sinceramente, creo que va a ganar una mujer. Por eso me presento. Entonces, bueno, pues está. No tengo más, o sea, más debate, porque parece ser que ese es el problema. El problema no puede ser nunca que cuente Juan José. Bueno, no, pues parece que se está poniendo como problema. Quiero decir, que si se pone ese tema, que sea para ver cómo se soluciona, no culpabilizando a ni a un género ni al otro. Es decir, vamos a ver primero quién gana las primarias en ECO, después quién las gana en Compromís, y si hay problemas nos lo planteamos. Y con el tema de la cohesión, pues es que yo creo que trabajando como estamos trabajando hasta ahora, yo creo que estas primarias son un ejemplo. Estoy súper orgullosa de cómo hemos cooperado las 70 personas que nos hemos presentado, cómo hemos trabajado, incluso cómo estamos llevando esta segunda vuelta, así que no tengo ninguna duda de que tener eurodiputado o eurodiputadas en el Parlamento Europeo nos va a multiplicar nuestro efecto por 100.000 y vamos a trabajar todos mucho más. El papel de la Unión Europea en la biodiversidad, que una campaña buenísima de los verdes europeos, que era la no al tomate único, que me pareció maravillosa. Y es un tomate único. Y entonces había fotos de todos los tomates que había en Europa y había muchísimos. Ya como, pues vamos a seguir teniendo, pues eso, pues muchos tomates. Como decía antes, la ley ambiental de la Unión Europea es ambiciosa y lo único que hay que hacer es asegurar que se cumple. Y bueno, que es lo único, es difícil, pero bueno, que la ley ya existe y que cuando la ley existe las cosas son más fáciles de cumplir. El tema del Compromís, pues nosotros tenemos nuestras primarias, vamos a elegir a nuestro candidato y ya veremos qué pasa. Yo también creo que va a ganar una mujer, ya veremos. Y pues una vez que vamos a enfrentar los problemas según vengan y no antes, como dice mi abuela. En cuanto a acciones, visiones para cohesionar, pues creo que es como el siguiente paso. Entonces ya hemos hecho unas primarias estupendas y maravillosas, yo también estoy muy orgullosa. Me encanta participar en este proceso y me lo estoy pasando muy bien, además. Que esta mañana me he preguntado en el trabajo, ¿y te vas en el autobús con otra candidata así? Y no pasa nada de lo que va, si no sabes cómo nos reímos. El fin de semana pasado nos lo pasamos fenomenal, los cuatro de la gente decía, de verdad, qué gusto veros ahí, que se supone que estáis compitiendo y nada, yo creo. Y en la primera vuelta ha sido igual, nada de... Creo que esto es un ejemplo y que el siguiente paso de la cohesión es tener representantes en las instituciones
y decir, oye, mira qué bien lo estamos haciendo, porque esto no es una cosa de qué bien lo haga la persona o las personas que estén en el Parlamento Europeo, sino qué bien que en conjunto hemos conseguido el trabajo que está haciendo esa o esas personas. En cuanto a reducir la huella ecológica, pues creo que para desplazamientos dentro de Europa, bueno, en Bruselas sí se puede ir en bici, luego ya lo viene de Bruselas a Cádiz en bici, lo veo un poco más difícil, sobre todo por el tiempo. Entonces, apostar por medios de transporte lo menos contaminantes posibles, por ejemplo el tren, pero bueno, también creo que es importante que los eurodiputados y eurodiputadas se muevan y lleguen a la gente, a las bases. Bueno, los apuntes rápidos para terminar, ¿no? Eso es una de las últimas preguntas, ¿no? Eso no es una caña, un bicho, ya no sé respetar, vamos a ir. Sobre biodiversidad, pues ya que hablamos del presupuesto europeo, hay que recordar también que hay una partida que va directamente a proyectos de biodiversidad, que se llama ENLIFE. Y ENLIFE es una herramienta buena que tenemos para hacer proyectos orientados a la biodiversidad. Y también tenemos otras cosas como la Red Natura 2000, que además podemos utilizar también para parar proyectos que son insostenibles. Por ejemplo, conseguimos más de 100.000 firmas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo justamente para parar el aeropuerto de Hondarribia, que estaba o se quería ampliar en una zona de Red Natura 2000. Pues esos son dos ejemplos muy concretos de cómo puede servir Europa para fomentar la biodiversidad y además cambiar el modelo de desarrollo que tenemos aquí en Euskadi. Luego, sobre los dos del partido del País Valencia, pues la verdad, yo tampoco tengo conocimiento de eso, es la primera vez que lo oigo, de hecho. Lo que tengo claro es que ahora vamos a ir con compromiso y vamos a tener un programa común. Y eso es lo que tenemos que hablar con compromiso, y no de otras cosas que se pueden hacer porque se dan. No, vamos a tener un programa común. Y en este programa común, a mí me parece muy importante que tengamos una cosa relacionada con la política agrícola común, justamente. Porque muchas subvenciones indirectamente llegan a los que hacen los que crían a los toros para las corridas de toro. Y justamente aquí podemos tener en el programa una cosa que nos diga claramente que esas subvenciones no vayan a los toros. Y eso pasa a causa de programa común. Lo único que será ECO, pues yo creo que aquí yo, por lo menos, voy a seguir en la misma línea que estoy siguiendo desde hace 10 años. Vamos, toda la gente que me conocéis aquí, justamente mi línea directriz ha sido aunar a más gente, crear cosas más grandes donde seamos más fortes hacia afuera. Lo he hecho creándolo aquí, recreando Verdea cuando no existía, he ido creando la Coordinadora Verde y ahora mismo el ECO siempre sumando. Y yo creo que esto es el mensaje que quiero seguir haciendo de cara al futuro. Sobre la huella ecológica. Huella ecológica, pues dos cosas. Yo tengo clarísimo, siempre cuando pueda, por debajo de 1.000 kilómetros viajo en transportes que sea tren o autobús. Y además, eso es muy parecido porque además vivimos aquí en Bilbao, en la punta norte, y yo tengo que viajar a toda España. Y la mayoría de los viajes que hago los hago en autobuses, hasta Valencia de noche, hasta Barcelona de noche. Y lo voy a seguir haciendo en la medida de lo posible, porque hay una cosa muy importante también. No nos ponemos a autoculpar todo el tiempo de nuestra huella ecológica, cuando realmente los responsables reales de esto no somos los verdes. Por favor. ¿Quién tiene esta huella ecológica altísima ahora mismo? ¿Quién más contamina? ¿Sois vosotras y nosotros? No, no. Aquí tenemos que ir por la gente que realmente contamina y dejar de vernos como los responsables de esto también. Y necesitamos viajar también para conectar con la gente y para cambiar las cosas justamente de los que más contaminan. Y sobre la paridad, para terminar, pues yo estoy de acuerdo. Creo que puede ganar una mujer. En compromiso. Sinceramente, ha pasado este rato, no os envidio para nada. Eso también lo tengo claro. Muchas gracias también a los que se han ido, no se las puedo dar, pero bueno, ya.
ya mandaré un tweet luego, pero también muchas gracias a los que os habéis quedado todo este rato y yo creo que nos tenemos que despedir agradeciéndoles con un fuerte aplauso todo.